Jueves de TVT acá en Noticias Globovisión Espectáculos. Para mí es un placer recibirlos en estos 30 minutos en el que vamos a poder destacar todo lo que sucede en el showbiz nacional e internacional. Soy Ronald Sanoja y esto que ven aquí en esta pantalla grande de Globovisión es esa presentación icónica del rey del pop junto a la princesa del pop Britney y Michael. Hace 20 años hicieron historia en esta celebración que hizo Michael por sus 30 años de carrera artística. Fue en el Madison Square Garden y allí tenemos a la legendaria Britney y al icónico rey del pop con el tema The Way You Make Me Feel. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @espectáculos_gb y mi cuenta personal allí para que interactuemos juntos, @RonaldSanojaA. Vamos a comenzar de inmediato y lo hacemos con nuestra querida compañera Gaby Sierra, quien se encuentra todavía disfrutando de nuestra perla del Caribe, la isla de Margarita, y tienen un invitado muy especial. El Guay está con ella y aquí tenemos todos los detalles de este cantante venezolano que está dando la talla en el mundo de la música. Veamos. Y desde Contenedores, aquí en Pampatar, en la isla de Margarita, nosotros continuamos conversando con el talento local y es por ello le damos a la bienvenida a nuestro espacio a El Guay Rodríguez. Gracias, bienvenido a Noticias Globovisión Espectáculos. Nosotros felices de tenerte acá en nuestro espacio. Muchísimas gracias de antemano, de verdad que estoy muy agradecido, muy emocionado por esta oportunidad que me están brindando en su espacio. Esas son las cosas que necesitamos nosotros los artistas, más que todo, para poder hacernos saber, para poder hacernos notar en nuestro ámbito. Así que bueno, aquí estoy para todo lo que necesiten de mí. Bueno, primero, conocer los detalles de ese tema promocional que tienes ahorita. Es una canción súper tropical, me gusta muchísimo. Ahí inmerso están varios músicos de aquí de Margarita también, como por ejemplo Samuel Freites en la guitarra, está Juan Carlos Zavala en el bajo, está mi producción también musical, yo también soy productor musical. También está Tainzel dentro de esa producción. Es un tema algo sabroso, tropical, meto Margarita allí adentro porque es mi tierra, se llama Mami Chula, es para todas las mujeres bonitas que tenemos en Venezuela y más que todo aquí en Margarita, que tú escuchas un ukelele, te imaginas una orilla de playa, todos esos ritmos tropicales, te los puedes imaginar. Bueno, y para que toda nuestra audiencia esté muy pendiente de tus proyectos, por favor, recuérdales las redes sociales. Claro que sí, pueden seguirme por todas las plataformas digitales, todas las redes sociales como @ElGuayRodríguez. Guay se escribe W-A-Y Rodríguez. También pueden encontrarme por las redes sociales de mi manager, de la persona que me está representando, gracias a Dios, como @SoyEndrinaTV. Soy Endrina TV. Y por todas las redes, plataformas digitales, por allí siempre estamos moviendo contenido, música, TikTok, videos, de todo. Pero hay que despedir esta entrevista, estamos aquí en Margarita, entonces hay que ponerle sabor, hay que ponerle ese toque musical. Nos vamos con ese tema promocional. Muy bien, Mami Chula. Con Mami Chula, ya va, y recordarles también las redes sociales de nuestro espacio, @espectáculos_bb, y por aquí, @GabySierra, ahora sí, cuenta. Ok, bueno, pero vamos a hacerlo dinámico y totalmente distinto. Yo voy a decir un pedacito de mi canción y tú vas a responderlo diciendo Mami Chula, ¿te parece? Okay. Ok, es sencillo, afina, anda, anda. Eso. Mamita, tú eres una hermosura. Mami chula. Cuando te acercas tú me pones a temblar, eres la cura de mi locura. Mami chula. Me llevas hacia otro planeta a viajar. Mamita, tú eres una hermosura. Mami chula. Cuando te acercas tú me pones a temblar, eres la cura de mi locura. Mi mami chula. Me llevas hacia otro planeta a viajar. Mami chula. Disfrútenlo, chao. Mami Chula del Guay Rodríguez con esta colaboración, este featuring ahí con nuestra compañera Gaby Sierra. Estuvo muy, muy chévere esta entrevista. Gracias, Gaby, por este material. Y hablando de algo muy chévere, ya se cumplen 9 años, 9 ediciones de los premios Pepsi a la música venezolana. Yo tuve la oportunidad de estar en la rueda de prensa de lo que va a ser este próximo evento de la música venezolana y a continuación tenemos todos los detalles. Veamos. I'm
amantes del espectáculo, soy Ronald Sanoja y yo salí del estudio para demostrarles que aquí en Venezuela todavía se siguen haciendo eventos de lujo. Yo estoy acá en la rueda de prensa de los premios Pepsi Music en esta edición 2021. Ustedes quieren saber, al igual que yo, si van a ser virtuales, si van a ser presenciales. Quédense con nosotros y descubran los detalles a continuación. Hambre, millones de niños al año, tristemente. Solo si pierdo... Me adorna una mujer guapísima, talentosa. Es la voz oficial de los premios Pepsi Music acá en Venezuela, Jairam Navas. Además que para mí es un placer tenerte a través de las pantallas de Globovisión Espectáculos. Muchísimas gracias. Creo que es mi primera entrevista en todos estos años de premio. Así que gracias de verdad por tomarme en cuenta. Aparte este año, bueno, no les puedo adelantar mucho, pero me va a tocar hacer algo muy cool. Ustedes saben que existe Alexa, existe Siri. Este año va a haber un personaje que va a ser una voz y ya se van a dar cuenta más o menos de qué se va a tratar. No les puedo adelantar mucho más. Pero si nos puedes adelantar algo que hayas por ahí escuchado ya con la organización, sobre algo que puedas adelantarnos acá en Noticias Globovisión Espectáculo. Bueno, dentro de las presentaciones ya estamos grabando. Por ejemplo, a mí me impresiona que casi nadie está tomando en cuenta a Johanna Hausmann. Johanna es grandísima en las redes, es súper influencer en todo lo que es la parte bilingüe y hoy justamente está grabando todo lo que va a ser su participación. Aparte también tener a Lele Pons, está ella súper honrada y contenta que se trajera a su novio Guayna y que sea parte de esto con Servando y Florentino. Creo que vamos a disfrutar muchísimo del espectáculo y también van a ver como unos rallies por ahí, o sea que ya no... Quizás no va a ser tan tedioso tener que ver los premios digitales, sino que lo vamos a tener de una forma muy divertida viendo distintos lugares de nuestro país. Así que, bueno, por lo menos de Caracas, así que no se lo vayan a perder. Invitación para que todo el público de Noticias Globovisión Espectáculos pueda disfrutar de esta gala. Bueno, más allá de que vayan a ver la gala, me gustaría que aprovechen la oportunidad de votar, porque aunque ustedes no lo crean, de verdad, sus votos son los que valen. Se los puedo dar con fe este año que me tocó ser académica, www.premiospepsimusic.com. Hasta el 12 de septiembre pueden votar por sus artistas favoritos y el 25 nos vemos en esa edición televisada. Lo mejor de la música venezolana se celebrará en esta nueva edición con presentaciones de grandes talentos musicales en sus diferentes géneros. Contento de que ya tenemos una fecha, ya tenemos las presentaciones definidas, tenemos todo listo, ya es esperar ya que llegue el momento final para esa novena entrega de los premios Pepsi Music. Cuéntenos los detalles y ese factor innovador que van a presentar en esta nueva edición. Y bueno, te diría que las innovaciones más allá de las categorías que ya hemos venido incluyendo, de que vamos a presentar en un solo día tanto la gala digital como la gala televisada, bueno, es sin duda la cantidad de presentaciones que vamos a tener. Se va a hacer mucho foco en la música, como te dije aquel día, es la esencia de los premios Pepsi Music. Y bueno, lo que queremos es regalarle a todo el consumidor, a todo el fanático de la música, una noche de encuentro, de reunión con muchísima música. De esta manera, 340 artistas han sido nominados a estos galardones, cada uno en las 85 categorías de sus renglones digitales. Presencia de artistas internacionales en presentaciones como Gilberto Santa Rosa y también Guayna llegan a esta edición. Quiero decirles que además de eso tengo un secreto. Miren, me acaban de dar este premio Pepsi. Yo creo que los ganamos por ser tan novedosos y por siempre estar destacando lo que sucede en el showbiz nacional e internacional. Con ustedes voy al estudio. Yo me quedo con mi premio Pepsi. La pasé muy bien, la verdad es que sí, en la rueda de prensa de los próximos premios Pepsi, agradecidos con la marca por la invitación a Noticias Globovisión Espectáculos. Recuerden seguir votando por todos sus artistas favoritos hasta este 12 de septiembre y el 25, la gala digital y televisada, 85 categorías. Y hablando de categorías, hay una mujer que está nominada a tema del año con su novio. Ella es Lele Pons con Guayna y este tema se te nota. A propósito, que también vamos a tener esa presentación de Servando y Florentino por primera vez con Guayna en los premios Pepsi. Con esto, nos vamos a una pausa. Ya venimos con más de Noticias Globovisión Espectáculo. Lo que tú me digas, Obi, para esta noche yo no ando lonely. Ando con el moda Toby. De pasajeros que yo conduzco, comiéndome un vasito maluco. Mándame el pin de tu corazón que ya lo busco. Se le nota, mamazota, como lo mueve esa muchachota. Menea que se empalaga, sacude que se empelota. Y es que yo lo sé, bebé. Se me nota que quiero de.